estoy muy contento de estar aquí en Coquimbo. Me parece muy importante que en un país tan centralizado como Chile hayan iniciativas de que nos intercambiemos entre las regiones y que intercambiemos tecnología y también conocimiento. Esta es una región tremendamente creativa. Estuvimos 2 días conociendo distintas iniciativas, no solo de la región, que nos hablan de la potencialidad que tiene el mundo de la economía creativa, de la economía naranja, de estas industrias creativas. Lo más importante es que tenemos denominaciones de origen, probablemente el pisco, la combarbalita y la pilázuli. Tenemos también ciertas identidades súper importantes como que somos un territorio de cuenca, que somos un territorio costero y somos un territorio minero. Y tenemos también varias connotaciones culturales, patrimoniales. ¿Con cuál de ellas vamos a trabajar para identificarlos y de diferenciarnos con las otras regiones del país, por qué no decirlo, con otras ciudades de Latinoamérica? Yo quiero destacar el sentido que tiene para la región explotar la riqueza que tiene cultural, tanto en la cultura de Guita, en el pisco, en la literatura, en las personas y en los productos naturales, y generar una identidad como región, de modo que haga que los productos que vengan de esta región, todo el mundo sepa que son de una buena calidad y los prefieran. Yo creo que queda un largo camino por recorrer, pero tienen un montón de recursos para hacerlo, y lo que requieren es perseverancia y asociatividad, siguiendo ejemplos de empresas que ya lo han hecho. Fue muy interesante poder presentar el estado actual de la industria de videojuegos en Chile, un panorama general, y también nuestra experiencia emprendiendo en Niebla Games. Me pareció que hubo harto interés de parte de los asistentes, porque acá en la región de Coquimbo hay mucho interés en colaborar, en generar iniciativas que fomenten el emprendimiento, sobre todo en el ámbito audiovisual. Así que espero hoy día seguir participando y está muy bacán. Así que muchas gracias. Y bueno, para nosotros estar en regiones es muy interesante porque nos permite, nosotros, bueno, los santiaguinos ustedes conocerán, tenemos una forma muy uniforme de mirar la realidad. Uno piensa que Santiago es Chile, y en ese sentido cuando uno viene a regiones te permite darle una vuelta a tu emprendimiento en función de cuáles son los otros requerimientos, qué es lo que uno no ve. Comentarles que estoy muy contenta de haber sido invitada a este encuentro Caja Cerebro. Creo que fue súper enriquecedor para mí y para mi organización haber podido compartir en este lugar además hermoso, el Centro Cultural Palace, venir además a la región de Coquimbo, conocer su realidad, conocer los emprendimientos, conocer las organizaciones que se están armando acá. Especialmente para mí conocer además que aquí se está armando una cooperativa super power, super potente, como es el caso del de Elquina. Caja Cerebro significó para mí conocer la diversidad de apuestas que hay en base al emprendimiento y la innovación creativa dentro de la región. Se agradece la diversidad. De pronto se abre una ventana para dar la posibilidad de que otros emprendedores, como yo, Claudia Geldes, y otro grupo de artesanos o de la entidad que sea, puedan conocer y darse cuenta que las herramientas para emprender y conocer sobre industrias creativas está más cercana que lejana.